¿Qué pasa, amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les habla su amigo Agustín y estamos en la final del fútbol profesional colombiano aquí en la Liga Águila entre Millonarios y el Once Caldas de Manizales. Claro que sí, amigos, ya estamos en la final. Muchos de ustedes estaban deseando este momento. Yo también lo quería. Yo también quería subir estos dos partidos, pero quería hacerlo bien, ¿vale? Con tiempo, tranquilito, relajado, sin preocupación, sin afanes. Y aquí estamos, porque necesito estar 100% concentrado para ganar esta final. Bueno, amigos, quiero antes de empezar, o sea, el FIFA, este FIFA es brujería. Es brujería, ¿por qué? Porque Quiñones sufre una lesión de golpe en el codo. Esto sucedió antes de que Millonarios jugara contra el Huila. Y en la realidad es como si hubiéramos lesionado a Quiñones. Se lesionó Quiñones. ¿Casualidad? ¿Magia? ¿Brujería? No sé, amigos, no sé. Pero esto querrá decir que Millonarios va a llegar a la final. Si todo sale según como estamos jugando aquí en el FIFA, podríamos, no sé, si el FIFA es brujería, si nuestro FIFA predice el futuro, podríamos estar viendo a Millonarios de la realidad en la final. ¿Será que también es realidad? Se va a hacer realidad, porque mucha casualidad. Esto pasó antes de que jugara Millonarios en la realidad contra el Huila, donde Quiñones se lesionó y aquí en el FIFA se nos había lesionado. Así que yo no sé, amiga, pero esto parece brujería. Pero bueno, ya vamos a meternos en el partido. Ahora sí vamos serios. Ahora sí vamos serios. Lo primero que vamos a hacer es poner a los jugadores prometedores. Aquí falta un jugador. Creo que era el arquero al que íbamos a poner aquí. A ver, a Barrios. Creo que era el arquero que nosotros íbamos a poner acá. Sí, parece que sí. Vale. A ver. Bueno, acá. Y le damos en simular todo, ¿sí? Yo creo que sí. Creo que por eso es que teníamos ese hueco ahí, ese espacio. Así que bueno, amigos, la verdad es que estoy bastante feliz, bastante ansioso por jugar este compromiso. Vean, vean, vean cómo mejora el arquero Barrios. Increíble, ¿no? Increíble. Así que bueno, amigos, vamos a ver lo que es el buzón. Donde dice, ha cambiado la fecha de nuestro partido. Bueno, esto después. Te hemos facilitado unos fondos adicionales como premio por tu rendimiento en la competición. Con estos fondos aumentará tu presupuesto de traspaso para la inminente temporada. Bueno, nos dan 50.000 que prácticamente no nos sirven para nada. Pero si ganamos el torneo deberían darnos mejor un buen dinerito. Así que bueno, amigos, ahora sí nos vamos a ir a la final, amigos. Esto es la final del fútbol profesional colombiano. A ver. Bueno, nos quiere la Federación de Fútbol de Turquía. Pero ahorita no quiero irme a ninguna selección, porque lo que quiero es jugar la final. Bueno, ¿cuántos días tenemos que esperar para la final? Bueno, le dan bastante, bastante descanso a nuestros jugadores. Son dos partidos, ¿no? Tienen que ser dos partidos. Uno de ida y uno de vuelta. Así debería de ser, ¿no? Así que, a ver, tenemos por aquí sesiones de entrenamiento disponible. Vale, vamos a darle por aquí en entrenar a nuestros jugadores prometedores, porque yo creo que Barrios se va a convertir en nuestro arquero titular. Y vamos a vender a Viconis para traer un nuevo arquero. Perdón, para tener más fondos y poder reforzar al equipo. O lo que yo estaba pensando, si llegamos a quedar campeones de este torneo, podríamos llevar a Millonarios, intentar ganar la Champions, ¿vale? Así que quiero que me dejen aquí en los comentarios qué opinan. Si llegamos a quedar campeones, podríamos llevar a Millonarios a Europa. Podríamos jugar en un torneo europeo para ver si intentamos ganar la Champions con Millonarios, que era la idea que tenía en el FIFA 17, pero no la pudimos cumplir por falta de tiempo. Así que, no sé, me lo pueden dejar en los comentarios. O si quieren que continuemos aquí en la Liga Águila. No sé.
Ya me lo dejarán ustedes en los comentarios, amigos, porque se viene el partido. A ver, yo quiero mirar el calendario. Es que quiero asegurarme de que vamos a jugar dos partidos que tendría que ser. Vale, aquí entraríamos. A ver, aquí jugaríamos contra el Once Caldas. Bueno. Bueno, esto no lo entiendo. Colombia apertura, Colombia clausura. O sea, esto es una locura, amigos. Esto es una completa locura. O sea, el FIFA cada vez está peor y les da pereza hacer el campeonato bien. Porque aquí vamos a jugar el partido de visitante. Pero aquí empezaría lo que es la liga, el torneo 2, el torneo clausura. Y la final la estaríamos jugando después de 3 partidos del torneo, o sea, de que arranque el torneo clausura. O sea, esto es de locos, ¿no? Esto es de locos. O sea, si queremos saber si somos campeones o no, primero tenemos que jugar 3 partidos. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? El FIFA cada vez está peor, amigos. ¿Qué está? O sea, es que aquí dice, este partido sería el partido de vuelta, o sea, el partido que iríamos a jugar de local, a ver si somos campeones o no. Pero antes tenemos que jugar 3 partidos del torneo clausura, del torneo 2. O sea, no, esto está mal hecho, pésimamente hecho por parte de los de FIFA. Pero bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, quiero que me dejen los comentarios. O sea, jugaríamos este partido de la fase final y... no sé, hoy podríamos jugar el partido contra el Medellín, ¿vale? Y ustedes me dejarían en los comentarios si nos vamos, si trasladamos a Millonarios a Europa. Y hoy me salto el partido contra el Santa Fe, el Bucaramanga, y ya iríamos directamente a lo que es la final para el próximo capítulo. Y ya para el próximo capítulo estaríamos jugando con Millonarios en Europa. Así que quiero que me lo dejen en los comentarios, porque es que la verdad es que esto sí me parece muy mal hecho. O sea, yo esperaba jugar los 2 partidos de la final hoy, pero vemos que no. O sea, es que tengo que jugar 3 partidos antes para saber si somos campeones o no. Pero bueno, vamos al partido que nos interesa, amigos. Vamos a jugar el partido de la final de visitante. Este yo creo que va a ser más duro, ¿no? Este va a ser más duro que el partido, obviamente, de locales. Así que... Ah, pero bueno, aquí ya por lo menos tenemos a Quiñones listo. Lo vamos a meter en la titular. O sea, ya la lesión fue... no duró mucho, así que vamos a jugar con este... Ah, vamos a poner al dúo Quiñones, que lo ha hecho bastante, bastante bien. Y de resto yo creo que estamos bien. Así que estamos preparados, estamos listos, amigos, y que comience la final. Saludos. Bueno, amigos, estamos aquí en la final del fútbol profesional colombiano. Once Caldas contra Millonarios. Claro que sí. Tenemos que jugar muy concentraditos. Tenemos que sacar un resultado positivo de visitantes, o por lo menos un empate nos vendría también bastante, bastante bien, porque vamos a cerrar el partido en nuestra casa, ¿vale? Vamos a sacar el partido en nuestra casa. Vamos a sacar la final sí o sí en nuestra casa. Tenemos que levantar el título. Así que estamos preparados, estamos listos, amigos, y que comience la final. ¡Ay, vamos! ¡Uy, qué disparo, amigos! Estábamos hace rato ahí tocando y tocando la pelota, intentando abrir espacios, pero el Once Caldas está bien parado. Sin embargo, casi logramos anotar. ¡No! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco, ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Qué bien se ha adelantado la defensa y ha chutado. Amigos, no.
No, amigo, no puede ser. Primera llegada del 11 Caldas y Sergio López nos mete el primer gol. Vamos, Millos, por favor, vamos. Ahí puede haber una oportunidad. ¡Uy! ¡Qué paradón, Viconis! Por favor, se nota que son finalistas, ¿no? Se nota que quieren ganar. ¡Qué pasesote! Aunque no estaba... ¡Ah, claro! Estaba en offside. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Del Valle! ¡Vamos! ¡Ay, sáquelo! ¡Vamos! ¡Arango, qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Arango! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué buena, Arango! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Nada puede hacer el arquero. ¡Qué disparo, por Dios! ¡Vamos! Nos sirve, ¿no? Finalizar así la primera parte. ¡Uf! Con el empate. ¡Qué partidazo, amigos! ¡Qué partidazo! Bueno, amigos, se acaban los primeros 45 minutos de un partido difícil, complicado. Bueno, un tiro, un gol para el 11 Caldas, pero ahí están, ¿no? Ahí están intentándolo, tienen posesión. Nosotros estamos intentando llegar. Es que se nota, ¿no? Se nota. El 11 Caldas está con toda. Saben que están en casa, saben que es una final y no están atrás metidos como muchos de los equipos contra los que hemos jugado. Así que bueno, si podríamos sacar una victoria sería delicioso, pero no voy a adelantar las líneas, o sea, necesito mantenerme bien parado atrás. No sé por qué dejé arriba hacia Figueroa, o sea, no entiendo, es que no me di cuenta y en el capítulo anterior saqué a los dos centrales y ahora estamos jugando con Figueroa y con Rivas. Es que no me di cuenta, es que soy tonto, por eso nos metieron ese gol tan gay. Así que bueno, amigos, vamos, vamos. No importa, no importa, ya estamos aquí, ya por lo menos empatamos. Vamos a intentar ganar o por lo menos llevarnos el empate. Ningún equipo renuncia a disputarla hasta los tres pitidos finales. ¡Ay! Primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. ¡Ay! Bien, Figueroa, bien, pero Cuadrado muy bien parado. Podría haber una buena ocasión. Vale, tranquilidad, Vicones, tranquilidad. ¡Ay, qué paradón! ¡Qué paradón de Cuadrado, amigos! ¡Ay, vamos, Aranguito, vamos! ¡Ay, mi potala! ¡Uy, Dios! 85, amigos, qué tensión. Bueno, amigos, se acaba el partido. Al final 1-1. No está mal, no está mal. Uf, logramos empatar, menos mal, rapidito. Estuvimos más cerca de marcar el segundo que de ellos marcar el segundo. Pero bueno, amigos, así es el fútbol. Esto no se ha decidido todavía. Todavía quedan 90 minutos para definir el campeón. Y bueno, y lo estuve pensando, amigos, y hoy vamos a jugar y hoy vamos a terminar con la final. O sea, tengo ganas de ver qué es lo que va a pasar al final, amigos. No me voy a esperar hasta dos capítulos más para saber si somos campeones o no. Yo quiero saberlo ya, amigos. Así que vamos a ver, está un poco, a ver. Director de fichajes, bueno, aquí nos dicen de las negociaciones, pero no, ya, o sea, es que lo decidí, amigos, nos vamos a jugar a Millonarios, con Millonarios en Europa. Voy a hacer una liga increíble donde voy a meter al Real, o sea, voy a hacer una liga donde voy a meter al Real, al Barcelona, a los mejores equipos del mundo con Millonarios. Voy a hacer una Superliga en donde vamos a intentar salir campeones de la Champions. ¿Vale? Voy a ver cómo me lo monto.
para reemplazar esta serie. O sea que hoy es el capítulo final de esta serie, amigos. Hoy va a ser el capítulo final porque vamos a saber si salimos o no campeones. Por lo que voy a hacer aquí, ¿vale? Vamos a darle aquí en calendario y le vamos a dar en simular hasta esta fecha. Si adelantas hasta esta fecha mediante este método, te perderás todos los mensajes sobre el club, excepto los más importantes. También se simularán todos tus partidos y la dirección del equipo la realizará el segundo entrenador. Así que le voy a dar que sí, ¿vale? Le vamos a dar que sí, o sea, que pase lo que tenga que pasar ahí, que se jueguen esos partidos, ganemos o perdamos, la verdad es que me da igual. Lo único que me preocupa es que no se vaya a lesionar ninguno de nuestros jugadores, ¿vale? Porque lo necesitamos para la final. Yo quiero saber si salimos o no campeones. O sea, yo creo que también ustedes quieren ver. Es que es la final, amigos. Yo quiero ver la final de qué es lo que pasa. Así que listo, amigos. Vamos a devolvernos a ver qué ha pasado. Tenemos muchísimos mensajes. Rueda de prensa. Oferta de traspaso por David Silva. Federación de Escocia. Bueno, director ejecutivo. Oferta de traspaso por Steven Vega. Tiene futuro Danilo Arboleda en Millonarios. No vamos al día. Oferta de traspaso por Ayrton del Valle. Vale, no nos interesa nada, amigos, porque quiero es jugar la final. Quiero jugar la final como sea. Y lo vamos a hacer con... Ahora sí nos vamos a fijar bien, porque vamos a jugar con el equipo titular. Vale, vamos a jugar con el equipo titular. Cadavid, necesitamos a Cadavid, a De Los Santos. Bueno, De Los Santos no lo tenemos igual en el equipo, ¿no? Vale, ahora no me acuerdo si fue que lo saqué o fue en el... No, fue creo que en el de PES. Vale, oferta de traspaso por Nicolás Viconis, que era lo que creía, ¿no? Y lo que iba a hacer era subir a nuestro jugador de la cantera, o sea, el jugador juvenil que tenemos para arquero titular. Pero como les digo, vamos a sacar una nueva liga con Millonarios, ¿vale? Así que espero que por favor me apoyen con un like y en los comentarios me pueden dar también sus opiniones a ver qué hacemos para llevar al club embajador a intentar ganar la Champions. Es lo que voy a intentar hacer, ¿vale? Así que, ay, Cadavid, pero Cadavid está cansadísimo. Pero no me interesa, es que lo voy a meter. Y, nosotros vendimos a De Los Santos aquí. Nosotros lo vendimos, no me acordaba. ¿Vale? Así que igual voy a meter a Cadavid. Vamos a dejar a Figueroa. Mosquera. No, vamos a poner a la dupla. A la dupla Quiñones. Riascos, Del Valle, Arango, Duque, Cadavid, Figueroa, Palacios, Viconis. ¿Vale? Ahora sí, amigos. Esta es la final. Final del fútbol profesional colombiano, donde sabremos si salimos o no campeones. Recordemos el resultado 1-1, ¿vale? De visitante. Así que el árbitro va a ser Norberto Sincelejo. Vamos a jugar en el Campín. Así que bueno, amigos, se viene el gran partido final de esta serie. Así que vámonos a ello. Amigos, la gran final del torneo colombiano. Millonarios contra Once Caldas. Nos estamos jugando el título. Este es el partido más importante de la temporada. 1-1 sacamos el partido de visitante y estamos en el Campín. Vean la copa, por favor, vean la copa. Tenemos que llevárnosla. Este es el partido más importante. Ya de aquí no sirve absolutamente nada de lo que hicimos anteriormente. Si perdemos este partido, se perdió todo el esfuerzo. Así que vamos, aquí tenemos a la gran figura, Arango. La verdad es que un pedazo de jugador. De pronto lo fichemos para la siguiente serie que vayamos a hacer con Millonarios. Así que bueno, amigos,
Vamos a ver qué tal se da el partido. Necesitamos ganar. Si no hay ningún bug, deberíamos, en caso de empate, nos iríamos a penales. ¿Vale? Así que vamos a ver. Estamos preparados. Estamos listos, amigos, para la final. ¡Ay, Arango! El primer disparo. Ok, falta, amigos, falta. Pero no creo que Iron del Valle sea cobrador de tiros libres, ¿no? Yo creo que mejor dejamos a Aranguito. A ver si lográramos anotar, sería estupendo. ¡Arango! ¡Y no! Pegó en la barrera. ¡Qué bien se devuelve! Está en disposición de disparo. ¡Ahí lo tiene! ¡Vamos! ¡Vamos, Millos! ¡Qué pedazo de jugadota y Arango que no falla, amigos! ¡Vamos! ¡Excelente, amigos! ¡Excelente! ¡Tenemos el primer golito! ¡Estamos a un paso de recibir el título! ¡Vale, Johan Arango! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugadota! ¡Y 1-0, amigos! 1-0. Podría haber una buena ocasión. ¡Ay! El gol está casi ahí. ¡Ay, Aranguito! ¡Vamos, vamos! Necesitamos el de la tranquilidad. ¡Otro ataque! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Del Valle! ¡Qué golazo! ¡Gol, amigos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Iron del Valle! ¡Qué golazo, amigos! ¡Qué golazo! ¡Amigos! ¡El título! ¡El título! ¡El título! ¡El título lo tenemos así de cerca, amigos! ¡Así de cerca! ¡Así de cerca! ¡Celebramos el segundo golito! ¡Qué pedazo de jugada, Iron del Valle! ¡Qué pedazo de jugada para ponernos 2-0 en el marcador! Amigos, estamos muy cerca del título. ¡Ay, el palo! ¡No! A reventar eso. Nos salvamos, amigos. Nos salvamos de lo que podría ser algo peligrosísimo, ¿no? Que no nos daría tranquilidad. Tiros, ahí tenemos el palo que hace el Once Caldas. Uf, Dios mío, qué partido, amigos. Qué pedazo de partido. 3-1 el general. Por ahora estamos tranquilos. Hay que seguir jugando así. Marcar un tercer gol ya nos daría la tranquilidad, ya nos daría el título. Porque el Once Caldas se va a venir a por todas, ¿vale? Se va a venir a por todas, así que nos van a abrir espacios. Ojalá lo aprovechemos y podamos marcar el tercero. ¡Ay! Cuidadito. Se está acercando el Once Caldas. Bueno, amigos, minuto 88. La verdad es que el Once Caldas está bien parado. Lo están intentando. No nos han dejado llegar absolutamente más. Pero, amigos, minuto 90. Y va a ser suficiente para que seamos campeones, yo creo. El árbitro no pita. La tienen Millonarios. Se viene un tercero. No se viene el tercero. Por favor, árbitro pita. Y somos campeones. ¡Vamos, Millos! ¡Y lo hemos conseguido! ¡Vamos! Este era el partido más importante y todos lo celebramos, amigos, después de una larga serie. Conseguimos el objetivo de ser campeones de la Liga Águila. ¡Qué partidazo, por Dios! ¡Qué partidazo! El Once Caldas nos la puso muy complicada.
de visita. Pero logramos el objetivo de locales, amigos. Vamos a recibir el título, amigos, lo merecemos después de tanto esfuerzo. Y aquí tenemos a Viconis, que coge el trofeo de primera. Si somos campeones, amigos, eso merece un pedazo de like brutal, amigos. Increíble. Sufrí muchísimo, Dios mío. Casi sudando, amigos. Casi sudando. Uf, Dios. Sufrí muchísimo, pero conseguimos el objetivo, amigos, que era llevarnos el título, el preciado título, la preciada copa. Claro que sí, amigos. Vamos, niños, ojalá fuera así en la realidad. Y pudiéramos celebrar un título más con Millonarios. Pero bueno, amigos, cumplimos el objetivo principal. Ya por lo menos quedamos tranquilos por ahora. Así que campeones del Colombia Apertura. Claro que sí, amigos, ya saben que vamos a venir con una serie más complicada. Voy a crear un super torneo y yo creo que lo voy a hacer en directo. Así que si no están suscritos, amigos, los invito a que se suscriban, porque esto no ha terminado aún. Tenemos muchísimas series, muchísimo contenido. Tenemos todavía a Santa Fe, Medellín, que también están peleando por el título. También tenemos al Junior, que también está peleando por el título. Tenemos muchísimo, muchísimo contenido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios. Por favor, no se les olvide dejar un like. Compartan para que traigamos más hinchas del fútbol profesional colombiano al canal. Muchas gracias a todos. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.